Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Estás escuchando. Estás escuchando. Vibra en las mañanas. Estudio supercultural que titula Abanico de insultos actualizados 2019. ¡Eve! Un estudio para que actualicemos nuestro lenguaje castellano y lo utilicemos de mejor manera, sobre todo a la manera de hacer sentir mal al prójimo con palabras hechas específicamente para el insulto. ¡Ulto! Perdigracia, las que les voy a decir a continuación con el abanico de insultos actualizados 2019. Vamos entonces, queridos alumnos, con un extra. Extra. Me siento incapaz de subir el tono de la voz para que no se salga de extra. Este ejercicio va a ser así. Bueno. Yo voy a decir la palabra, el significado, y el querido elenco de este programa tiene que armar una oración donde funcione como en clase de séptimo. ¡Qué sección! ¿Cómo así? Bueno, lo intentaremos. Hay que aplicar la palabra. En la vida real, sé que son talentosos. Gracias, mis muchachos. Gracias por confiar en nosotros. Abanico de insultos actualizados, el extra, ahí va. ¡Churrasco! ¡Churrasco! ¡Churrasco, sí! Dícese ¡qué deliciasco! Dícese del que tiene belleza lejana, pero no cercana, utilizando el juego de palabras churro de manera hipotética y asco, afirmando el bajo nivel estético al tener mejor visión de lejos. Ver, adelante, alumno David, churrasco. Toño, mire ese churrasco que entró a la empresa, pero no se anime, porque cuando se acerque puede llorar. Aunque es un asco. No tenía que decirlo. ¿Cómo estuvo? No tenía que decirlo, Magnus. Alumno Toño, ¿qué opina del ejemplo del alumno David? Entonces vayan a la... Se podría hacer mejor, digo yo. Hay talento, lo que pasa es que nos toca exigirnos un poco más. Bueno. Pero es el primero, era un ejemplo. Sí, espero los siguientes con más actitud. Adivine cuándo vuelvo a participar en su sección. No. Acepte la crítica usted. Sí, acepte. Pues sáquelo de la clase, profesor. Abanico de insultos actualizados 2019. ¡Eve! Top número 10. ¡Eve! ¡Ay, tan linda! Abanico de insultos actualizados 2019. Ahí va el 10. Tremendo yatra. Tremendo yatra. ¡Uy, tremendo yatra! Dícese del galán moderno que se las roba a todas, antes conocido como Chayán de Pueblo. Ahí va. Entonces, tremendo yatra, hermano. Entonces Chayanne descansó cuando vio a yatra. A mí la van a dejar de montar. Relevo de galán. Eso, chóquela. Alumno Toño, un ejemplo, por favor. En la oficina dice: uy, mire, llegó Jason. Yo a ese le hago la vuelta, así sea tremendo yatra. Sí, más o menos. Muy bueno. Así es, Muy bueno, bravo. Muchas gracias. Sigamos esta clase cultural con el abanico de insultos actualizados. Es ñuquito, pero rico. Eso es el significado. A mí no me parece. Que el caso sea ya. Es el Chayán de la nueva generación. Un Chayán. Sí. O sea, Chayán. Pero es el Chayán. Es como con esas boticas de tigre. Claro que es el Chayán de la nueva generación. Muy elegante. Sí, sí. O sea, súper elegante. Hay que decir, Chayán era, digamos que, pinta pero galán ñuco. De pueblo, sí. Sí, 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 sí. Como galán de barrio. Como haga de cuenta James Rodríguez antes de que fuera millonario. Es galán de pueblo. Ay, qué bobo. Pero ahora ya tiene... No nos digamos mentiras. Tiene botas de tigre, pero de alto presupuesto. Pero botas de tigre son botas de tigre. Yatra siempre ha tenido botas de alto presupuesto, por los que no saben la historia. Sí. Yatra sí. Ah, bueno, pero de tigre. O sea, de tigre. A mí me llegaron las botas, pero de vaca. Hay bota de peluche cara y barata, pero es bota de peluche. O sea, que Toño también es tremendo yatra con esas botas. Sí. ¿Sí? No. Toño es cool. Ahí va. Cultural. Cultural. Abanico cultural. De insultos. No, pero está bien que alguien de este elenco lo defienda. Está bien. Para el equilibrio. Karen, ¿por qué abanico de insultos actualizados 2019? Eve. Top número 9. Desinfluencer. Dícese del que a nadie lo sigue en redes sociales. Desinfluencer. Siempre influencer, nunca desinfluencer. Ahí va. Desinfluencer. Dícese del que a nadie
lo sigue en redes sociales y a nadie le importa su opinión o posición frente a las marcas o la realidad. Ese es un desinfluencer. Karencita, por favor, un ejemplo de desinfluencer. Yo quería ser influencer, pero Pacho me desinfluenció. ¿No? ¿Cómo la vio, profe? Yo quería ser influencer, pero soy desinfluencer. Eso sí, es desinfluencer. Pero no, Karencita es tremenda influencer. No, ¿cuántos ser... estamos antojados de irnos, claro, a vivir a Bali? Claro. No. Oh, claro. O por lo menos de ir a desesperar al marido. Sí. Abanico de insultos actualizados 2019. ¡Ebe! Top Ebe. Número 8. Tinderela. Tinderela. Dícese de la que todos ven en Tinder y al deslizar la aplicación hacen match inmediatamente. Además, hay rumores de que varios en la oficina ya han hecho match y match. Tinderela. David, ejemplo, por favor, para la palabra agresiva Tinderela, allá atrás. Ejemplo. Tranquilo. Que antes, no, le hice uno a los, es que son, la interpretación es de dos. Uy, le dice la a ella, profe. Le dice la a ella, le dice. Déjelo, alumno. Le dice él a ella, le dice. Él a él, le dice. Esa mujer es hermosa, pero como seria. No, hermano, ella es la Tinderela de aquí de la oficina. Uy, tremendo ejemplo. Muy bien, alumno. Mejoró muy bien. El ejemplo muy primero bien. A este, ¿no? Muy bien. Abanico de insultos actualizados 2019. Número 7. Carnívoro asesino. Dícese de algún señor comiendo tranquilamente carne, visto por un vegano a su paso. Y el otro día había una marcha. Uy, carnívoro asesino. No es comida, ¿cómo era que decían? No, uy, los animales son amigos. No comida. No, era dígale comida, al león, hermano, no cazando alimento. La gacela Cardona. Estás eso, sí. Asesinando, no comiendo. Sí. Ay, Dios era mío. Pero claro quedó el insulto. Claro quedó el ejemplo. Abanico de insultos actualizados 2019. ¡Ebe! Top número 6. Innombrabilista. Dícese del que continúa con la misma corriente política, cuestionable e inmencionable. Innombrabilista. Bueno, eso es uno nuevo, ¿no? Innombrabilista. Sí, sí. Es raro, yo no lo entendí. ¿No? Innombrabilista. Es como. Ah, como el innombrable. Eso sí. Sí. Pero no, el que sigue el innombrable. Innombrabilista. Uh-huh. Ah, eso, ya, sí, ya, sí, ya, sí. Ya, ya. Eso sí. Es que usted es todo innombrable. No, no, por favor, alumno Tonio. Uh-huh. Un ejemplo, por favor. Sí. Pero. Están los amigos ahí y dice el uno a otro. Pero vea. ¡El mejor presidente de Colombia! ¡Uy, no sea tan innombrabilista! ¡Eso! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo! Gracias. Gracias. ¡Salga la recreo! ¡Nos vemos a las 9:00 exactamente! 9:00, ¿yo? Insultos actualizados 2019. ¿El extra? El extra. Viciosos. 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 Suena por allá al fondo como un trans. Un pero es ahí. Que viciosos. Que viciosos. ¡Viciosos! ¡Viciosos! Dícese de personajes a lo lejos, reunidos que despiden humo blanco y olor a cannabis, temidos por las tías que no han leído nada acerca de la planta. Exactamente. Allá hay unos viciosos, vámonos. ¡Vámonos, viciosos! Toño, ¿me puede hacer un ejemplo, por favor, simulando sí. Que es una de estas tías? Sí, señor. Ah, sí, pensé que simulando que era un vicioso. Vea, no se vayan a ese parque de la esquina, que allá se la pasan unos osos en bicicleta, es decir, unos viciosos. No, pero no está vendiendo a nadie. Viciosos, ¿vieron? No, osos en bicicleta no, son unos Dios viciosos. Profesor, qué ejemplo tan chimbo. Que siga, profesor. Estaba aprovechando para hacer un chiste. Ay, claro. No. Y mi musiquita ya llegó, era Furelis. Yo quiero a Furelis, voy a arranchar. Eso, Furelis, a ver yo. Hoy este estudio tan hermoso titula Abanico de insultos actualizados 2019. Vamos con un extra. Extra. ¿Otra vez? Ah, no. Ha pedido otro extra. Disculpe, señor de los números. Adelante, sigue usted. Eso ahí va. Top número 5. Gracias, señor de los números. Otro insulto más. Cari Snapchat. Dícese del que no pone la cara,
si no pone una carita ahí, disimulando cara de ratón, ojos gigantes, estrellas alrededor y sonrisa prominente. Care Snapchat. Care Snapchat. David, por favor, ¿nos puede dar un ejemplo de Care Snapchat? Oye, ese man se la pasa haciendo mala jeta, ¿no? No, es que él es Care Snapchat. ¿Profe? ¿Es gracias, silencio, ¿qué significa? ¡Sáquelo, profe, sáquelo! Muchas gracias, David. Estuvo mejor que el del alumno Toño. Yo soy la alumna zapa que califica a los compañeros. La monitora. Monitora. Hoy la clase es de abanico de insultos actualizados 2019. Eve. Top número 4. Butifarra. Dícese de persona o personaje pasadito de peso que compra ropita dos tallitas más pequeñitas y se ve embutidito. Butifarrita. A ver, haga el ejemplo. Karencita, por favor, monitora. Butifarra. Ay, Toñi, ¿dónde pediste esas botas de vaca? Te ves como una butifarrita. ¡Sácala, profesora! Por favor, monitora, respeto con la butifa. Con Toñito. Qué pena. Abarico de insultos actualizados 2019. Top número 3. Antiviral. Del que. Dícese del que nadie le para bolas. Y no importa lo que dice en redes sociales y una publicación no tiene ningún alcance. Antiviral. Por favor, alumno Tonio, un ejemplo para alguien Tonio. Antiviral. Alumno Tonio. Es que antiviral. Ay, mire. Uriel subió ese video. No lo veamos porque es antiviral. ¿Sí? No. Pero no era el video, era el insulto para Uriel. ¿Qué le pasó? ¡Qué desastre! El antiviral de Uriel subió un video. ¡Qué desastre de ejemplo! ¿Alguien lo vio? Nadie vio lo que Uriel subió. Eso sí, tiene dos. Otra, profesor, por ejemplo, entonces sí sirve mejor. Adelante, alumno David, tan pilo como siempre. Ay, yo estoy preocupada porque Uriel subió un video y se me ve como la bubi. Ah, no te preocupes, él es antiviral. Muy bien, bravo. Tiene 10. Nadie lo ve. Abanico de insultos actualizados 2019. Es porque gané el hombre de la semana, ¿cierto? Top número 2. El número 2, el insulso. El insulso. Qué elegante. El insulto actualizado que está en el número 2 es... ¡Milenial tenía que ser! Dícese de muchacho distraído de la realidad, invadido por el tecno y dicho por un viejujo que tecno no se ha acomodado a los cambios tecnológicos. Millennial tenía que ser. Sigue ahora, Karencita, por favor, un ejemplo para Millennial tenía que ser. Mire la hora que si usted no ha llegado, usted sí es mucho Millennial, ¿no? Gracias, Karencita. A ver, dígale lo mismo que me dice a mí como me insulta. La palabra era Toño. Toño quiere mejorar el ejemplo de la monitora. Toño quiere superarlo. No quiero. A ver, Toño. No quiero. David, Millennial, ¿puede usted mejorar el ejemplo de la monitora y la pereza de Toño? Yo tengo uno. A ver. Y se fue a vivir a Bali. Usted sí es mucha Millennial. Millennial tenía que ser la palabra. No. Lo voy a poner con David. David, ¿sí oyó el chiste que Toño y yo acabamos de contar? No, estaba aquí mandando mensaje WhatsApp. ¡Ah! ¡Millennial tenía que ser! Eso sí, 10 para el profe. No, pues no me parece mucho mejor que el mío. A mí solo me faltó el tenía que ser. Lo del Bali era super millennial. Los millennials van a Bali. Abanico de insultos actualizados 2019. Hay un extra antes del primer abanico. Yo necesitando consuelo para extender mi tiempo y extra, más. Extra, listo, más extra, extra. Abanicos actualizados de insultos. Por favor, el extra es este. Toretto. Dícese del salvaje que conduce como loco, de manera agresiva, pero rudo para algunas chicas y amantes de la saga Rápido y Furioso. Ahí está, Toretto. David, tú que eres un amante de esta saga, ¿puedes darnos un ejemplo del insulto moderno Toretto? Vamos a ir a Melgar. ¿Quién se va con Max? ¡Uy, no! ¡Ese es mucho Toretto! ¡Uy, perfecto! Excelente, David. Estuvo muy excelente. Bien. Eso estuvo excelente. Excelente. Aunque uno piensa en Max manejando y es lo... Max tiene pinta que maneja como viejita, pero se entendió. Pregúntenle a Toño, tiene toda la razón. Manejo como viejita.
Como viejita. Sí, ¿cierto, Toño? Sí, señor. Pegadito al timón. Sí, sí. No, no, en la silla de atrás de Max cabe, no sé, alguien de 2,5 metros porque no, se pega tanto. No, sí. Pero, no, pero cómodamente, pero muy despacio, muy despacioso. Cero Toretto. Abanico de insultos actualizados 2019. Ebe. Número 1. Gracias, señor de los números. Más meludo. Más meludo. ¿Alguien tiene como dijo más meludo? Creí que era otro. ¿Alguien tiene? Nadie, gracias. Dícese del que no afirma, afirma su felicidad en la zona noble y no puede concretar el encuentro amoroso, siendo recriminado por la pareja por el exceso de adrenalina en su parte media. Más meludo. un voluntario para el ejemplo de más meludo. Yo, profesor. A ver, ¿quién? Yo, profesor. ¿Quién? ¿Alguien que levante la mano? ¿Quién? Yo. El mismo, pues. Sí. Bueno, Toño. Listo. Toño. Uy, mamita, béseme otro poquito que estoy todo más meludo. Y esta fue la clase de hoy. Uy, la campana. Salgan a descanso. Gracias. Salgan a descanso. Por fin. Estás escuchando. Vibra en las mañanas.